Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal un día más. Yo soy Marian García y esto es Nairan Kitty, aprende a coser conmigo. En el vídeo de hoy os vengo a traer una especie de rutina de mamá con una mezcla de favoritos, un poco así extraño. Os voy a contar lo que hago yo últimamente para estar un poco con más energías, aprovechar más el tiempo, sobre todo el tema de las mañanas. Este vídeo no va a ser de costura, este vídeo es de la sección mamá costurera, por lo tanto las que estéis esperando costura y no os apetezca este otro tipo de vídeos que hago, podéis simplemente pasarlo y ya está. Y para aquellas que sí que os interese, bienvenidas y vamos a comenzar. Os voy a hablar de algunas cositas que he cambiado yo en mi rutina para poder aprovechar mejor los días. Lo que he hecho que antes no hacía es que yo ahora me voy a la cama muchísimo más pronto. Intento irme incluso con los niños o un poquito más tarde, pero no mucho más, para dormir las horas que necesito, que yo me he dado cuenta que si no duermo unas 7 horas mínimo, no soy persona y no rindo igual. Si duermo 6 o menos, ya al día siguiente estoy bastante hecha polvo y el día se me hace como mucho más pesado y mucho más difícil. Por lo tanto, me he dado cuenta que mínimo tengo que ponerme 7 horas. Si duermo 8, pues mucho mejor. Estoy mucho mejor, con la cara mejor, menos ojeras y más descansada. Pero si no puede ser, pues con 7 ya estaría bien. Y entonces lo que intento es levantarme por la mañana bastante antes de que los niños se levanten para poder aprovechar ese tiempo para hacer otras cosas. Yo a los niños los levanto a las 8 para ir al cole. Por lo tanto, a partir de las 8 ya se acabó lo que estaba haciendo y me tengo que poner con ellos. Puedo aprovechar, si me levanto a las 6, un par de horas hasta las 8 para hacer un montón de cosas que puedo hacer tranquilamente sin los niños detrás mío pidiéndome esto, agua, mamá, pis, no sé qué. Bueno, ya sabéis, las que sois madres. Por lo tanto, lo que hago es levantarme y lo primero que hago de primeras es irme a la cocina, me tomo un vaso de agua y mientras tanto me voy haciendo un café. Estoy intentando dejar un poco el café, pero no lo consigo, la verdad, porque me gusta mucho y es bastante adictivo. Si tenéis algún truco para dejarlo o algo, porque me he pasado algunos tests que me gustan, no están mal, pero al final siempre recaigo. Estuve como mes y pico, casi 2 meses sin el café y al final he vuelto a caer. La verdad es que no soy súper cafetera, solo me tomo uno por la mañana, no muy cargado, y a lo mejor después de comer otro, ese no siempre, pero no puedo dejarlo, me cuesta muchísimo. Y para tomar café he probado todo tipo de cafeteras, he probado la Nespresso, he probado la cafetera italiana, he probado la de goteo con la jarrita de cristal y la última que estoy utilizando es esta, que se puede utilizar tanto para café como para té, que son este tipo de cafeteras, estas de la marca Somnix, que os dejaré el link en la cajita de información, es de acero inoxidable y lleva lo que es esta tapa con émbolo. Y es como un café de los de toda la vida, de puchero. Tú echas lo que es las cucharas de café aquí, luego echas el agua hirviendo, lo tapas, esperas un poquito, mueves, lo tapas, esperas un poquito que repose y luego ya bajas el émbolo y ya te lo puedes servir. Os voy a dejar aquí de todas maneras, mientras lo estoy diciendo, unas imágenes para que lo veáis de cómo lo uso yo. Y aparte, quedaros hasta el final porque en este vídeo además viene sorpresa. Ya os dije que en el mes de diciembre intentaría hacer todos los sorteos que pudiese y entre ellos va a ser una cafetera de este tipo, así que si queréis participar, quedaros hasta el final. Por lo tanto, yo me desayuno el café y a lo mejor unas tostadas de aguacate, o a veces no desayuno el café, típico café, sino que me hago un bol de avena y le echo un poquito de café al bol de avena donde le echo frutos secos y cosas así. Y lo que hago es que mientras desayuno me pongo al ordenador y trabajo un poquito en el ordenador, pues editando estos vídeos, contestando preguntas, respondiendo emails, todas esas cosas. Yo las hago o bien por la noche o bien por la mañana a primera hora. Y después de haber desayunado, lo que hago es que intento, si puedo, y si tengo ganas, porque no todas las mañanas me levanto con las mismas fuerzas, hacer un poquito de ejercicio. Y voy alternando, a veces hago cardio, a veces hago yoga. Os voy a dejar dos links a dos vídeos que a mí me han servido un montón porque son como para principiantes y que duran, unos son 10 minutos de ejercicio y otros son 20, que vienen guay para gente que tiene poquito tiempo pero quiere hacer un poco de ejercicio cada día. El de los 10 minutos, aunque os parezca poco, la verdad es que al final acabo casi sudando
Y la verdad es que me viene súper bien y me noto que estoy mucho mejor. Os animo a que intentéis hacer un poquito de ejercicio cada día para tener más energía. Para hacer ejercicio me hice con dos packs de malla con sujetador deportivo, que en verano en casa me ponía lo que son las mallas y el sujetador deportivo y ya está. Y ahora en invierno ya no, me tengo que poner una sudadera porque hace frío. Pero la verdad es que están muy chulos. Os los voy a enseñar. Uno es este, que tiene la cinturilla elástica de goma y es así como tropical y tiene estas rayitas por aquí y es todo tropical hasta abajo. Y luego el top es así, mirad, con la banda esta de aquí. Y la verdad es que queda muy bien, están hechos de licra y la calidad es bastante buena. Y este tiene un poquito de relleno para, pues por, me imagino, si lo quieres usar y salir a la calle con él así para que no quede tan marcado. Yo la verdad es que no voy a salir a la calle con esto así, siempre me pondría una camiseta encima, pero bueno, para las que sí queráis enseñar barriga, la verdad es que son muy bonitos. Y luego también me pedí este otro, que también es muy chulo, del mismo rollo. Este no tiene cinturilla elástica, este simplemente es de la misma, del mismo material de licra, han hecho la cinturilla doble y solo tiene un poquito de gomita aquí en el borde. Y este también es así, rollo tropical, un poco más colorido, y el top es bastante parecido pero sin la goma abajo. Es un top deportivo y ya está, y la verdad es que los dos están muy bien. También este tiene relleno. Os dejo también los links en la cajita de información por si os apetece mirarlos. Y otra de las cositas que me compré para las veces que hago yoga es un humidificador, que es este de aquí, que os voy a enseñar ahora, porque no sé si visteis un vídeo que hizo Balamoda hace ya unos meses sobre tema de aromaterapia, y la verdad es que me moló mucho el tema, y desde aquella que lo hizo pues no me había comprado el humidificador. Y me apetecía probarlo para ver si realmente hace algo, te relaja. En principio el tema de la aromaterapia es muy extenso y muy grande y puede servir para prevenir problemas de catarro y un montón de cosas que yo ahora mismo no me meto en ello y ni tengo ni idea, pero me pareció muy interesante, y la verdad es que me gustaría poder investigar un poquito más para hacerlo, para, por ejemplo, para relajar el ambiente, para prevenir que los niños acatarren tanto y esas cosas. De momento me echo con este, que es muy chiquitito, la verdad, si veis, es como la palma de una mano, es así redondito, que simplemente se abre, tiene un depósito aquí de plástico donde se echa el agua y la esencia que queráis poner, y luego simplemente tiene un enchufe aquí. Tiene lucecitas que se enciende cuando se enciende, tiene esta parte que se enciende de colores y la parte de arriba que es por donde sale lo que es el vapor con lo que es la esencia. Yo de momento en casa solo tengo árbol de té, que lo utilizo para los niños, para la cabeza, para el tema de los piojos y alguna otra cosa, porque es muy buen antiséptico, pero me tengo que hacer con alguno más para poder empezar a utilizar esto. Os quería enseñar un producto que llevo usando ya bastantes años, que me parece que es algo genial, barato, porque aunque es caro de primeras, dura muchísimo, y aparte es natural y además es efectivo 100%, que es el aceite de coco, ¿vale? Yo tengo ahora mismo este, que es el que estoy usando, que ya lo llevo por aquí, pero también tengo este otro, que también usé otro entero de esta misma marca. Son aceite de coco virgen extra, en este caso los dos son bio. Y más o menos cuesta, por ejemplo, este bote me costó 13,95 en una tienda de estas de cosas ecológicas, de herbolario y tipo así. Y vienen casi como, es como casi medio kilo. Es bastante cantidad, ¿vale? Y eso, valen como medio kilo más o menos, unos 14 euros aproximadamente, depende de la marca que compréis. Y me diréis, ¿y para qué lo usas? Pues yo lo uso para un montón de cosas, pero sobre todo para lo que yo os lo quiero recomendar, que es lo que yo he estado usando un montón de años y me va increíble. Es para desmaquillarme los ojos. Yo uso un algodoncito de los discos desmaquillante, en verano cuando está líquido, porque al ser un aceite, ahora con el frío está sólido y en verano está líquido. Cuando está líquido simplemente mojo el algodoncito y me lo doy, cierro el ojo y me restriego así, uno, y luego cojo otro y en el otro ojo. Y solo con un algodoncito por un lado y por el otro me limpio todo el ojo y me queda perfecto. Se me va hasta el eyeliner. Cosas waterproof, la verdad es que no te sabría decir porque yo no uso nada waterproof, pero el delineador de ojos, que sí que es así fuerte,
con un agua micelar, por ejemplo, le cuesta sacarlo y con esto me lo saca como si fuese mantequilla, vamos, que lo quita perfecto. Yo os lo recomiendo 100%. Y ahora voy a pasar a contaros lo que tenéis que hacer para poder participar en el sorteo de esta cafetera a presión de la marca Somnix, que es de acero inoxidable y sirve creo que para un montón de tazas. Ahora os dejo aquí las especificaciones un poco. Simplemente tenéis que ir al link que os voy a dejar en la cajita de información, que os va a llevar a mi página de Facebook, donde he publicado una foto para poder participar. O sea que el sorteo en esta ocasión no va a ser aquí directamente en YouTube, sino que es en mi página de Facebook. Tenéis que ser fans de mi Facebook, tenéis que ser fans del Facebook de Somnix y simplemente dejar un comentario en esa foto de Facebook. Y de aquí a una semana os doy de plazo para participar, como siempre, y anunciar el ganador a través de la página de Facebook también. E incluso aquí en los comentarios de este vídeo también diré que ya se ha dicho el ganador, pero vamos, sobre todo en la página de Facebook, en la foto, es donde diré el ganador. Como os he dicho, os dejo toda la información en la cajita de descripción aquí justo debajo del vídeo en el desplegable para que lo tengáis ahí escrito bien, tanto el día que publico el vídeo como el día que se va a cerrar y demás cositas. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante, entretenido por lo menos, y nos vemos muy muy pronto en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! Tomas falsas, para que veáis quién tengo aquí a mi lado mientras estoy grabando este final de vídeo que no grabé el otro día porque se me olvidó. ¿Qué se dice? Gracias. ¿Qué se dice? Gracias. Y hasta otra vez, hasta el próximo vídeo, chicas. Hasta el próximo.